Del mismo modo que el conjunto de nuestra política exterior, se rigen por dos líneas fundamentales. En primer lugar, un afán permanente de consenso que permita una relación basada en la lealtad y en la franqueza recíprocas, países socios y amigos, lo que se espera de nosotros. Y, en segundo lugar, buscamos soluciones comunes a los retos que compartimos siempre a través de un mayor diálogo y una mejor cooperación. Esto, aparte, es lo que me obliga a hacer la normativa, Directiva de Defensa Nacional 1/2008, promulgada por el presidente del Gobierno en 30 de diciembre. Le recuerdo su directriz T, que habla de intensificar la diplomacia de la defensa y la cooperación con países vecinos, con los del área de interés estratégico de España, potenciando con Estados Unidos una relación sólida y equilibrada de cooperación. Ese es el marco en que trabajamos y en él debemos de encuadrar el convenio de defensa. Por lo tanto, reciprocidad y respeto mutuo. El vigente convenio data, como bien usted decía, de 1988 y en abril de 2002, con otro gobierno, fue revisado por un protocolo de enmienda que entró en vigor en 2003 y que es la mayor fuente de necesidad de modificaciones de las que le voy a hablar. Como saben, el convenio establece además un plazo de vigencia de 8 años. Cumplido este plazo, se prorroga de forma automática por periodos de 1 año, salvo denuncia previa por parte de cualquiera de ambas partes. Y efectivamente, como su señoría señalaba, este plazo 20 vence el próximo 11 de febrero y en ese momento comenzaría la prórroga automática a la que me he referido. ¿Cuál ha sido la apuesta del Gobierno, señor Llamazares? Convencidos, como le digo, de la necesidad de modificar y de mejorar este convenio, hemos decidido ni denunciarlo ni prorrogarlo sin más. ¿Y por qué hemos hecho eso? ¿Por qué no se ha optado por la denuncia del convenio? Pues muy sencillo, porque los trámites parlamentarios necesarios en los Estados Unidos para aprobar un nuevo acuerdo hubiesen prolongado la decisión, ese nuevo acuerdo, por muchos años y, por lo tanto, hubiéramos tenido que mantener el convenio vigente tal cual. Y por eso, ¿a dónde hemos ido? A modificar, a través de la introducción de mejoras, todas esas necesidades que hemos detectado, igual que algunas que ha detectado usted. Con eso hemos podido satisfacer nuestras necesidades de forma más rápida y también más eficaz. Como le decía, desde el principio de la legislatura me puse a trabajar con ese objetivo. Se lo transmití personalmente a Bob Gates, al secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos, la primera vez que me entrevisté con él en Bruselas en junio de 2009, así como hice lo propio en mi visita a Washington un mes más tarde. La respuesta de la nueva administración fue completamente positiva, abierta a mejorar todas aquellas áreas de interés común para ambos países. Y también han estado de acuerdo en revisar y en poner al día las normas y los procedimientos contenidos en el convenio. Así se ha hecho. Por lo tanto, le anuncio que el pasado 12 de enero hemos alcanzado un acuerdo con los Estados Unidos para mejorar el convenio en 3 aspectos fundamentales. El primero, las autorizaciones de escalas y sobrevuelos de aeronaves militares. El segundo, el almacenamiento de municiones y explosivos en instalaciones de apoyo estadounidense. Y, por último, la adopción de medidas conjuntas para la protección medioambiental. Unas mejoras que van a entrar ya en vigor el próximo día 1 de febrero. Me refiero más detalladamente, señor Llamazares. En cuanto a los procedimientos operativos relativos a las autorizaciones de uso, es decir, a los permisos para que las aeronaves militares estadounidenses sobrevuelen y hagan escala en territorio español, completamos mejoras que ya introdujimos en el año 2007, conscientes de los problemas a los que nos abocaba las modificaciones de 2003. En concreto, hemos reforzado las medidas de protección de nuestro espacio aéreo al prohibir expresamente repostajes en vuelos sobre territorio nacional y vuelos en modo visual. Y hemos establecido un procedimiento específico para los vuelos no contemplados en las autorizaciones generales. La solicitud para autorizar estos vuelos deberá realizarse con mayor antelación, 7 días, y deberá ir acompañada de un memorándum en el que se expliquen detalladamente las circunstancias que motivan el vuelo, el tipo y la cantidad de carga a transportar y el itinerario del mismo. Con estas mejoras pretendemos garantizar mayor seguridad para nuestro espacio aéreo y, a su vez, lograr una mejor información y un mayor seguimiento de las actividades que estas aeronaves llevan a cabo en su tránsito por territorio español. Segundo lugar, explosivos y municiones de instalaciones en apoyo de Estados Unidos. Hemos establecido un procedimiento que está adaptado a la actual normativa española sobre almacenamiento de municiones y explosivos y los tipos de armas autorizadas. Así aseguramos que estas instalaciones cumplen con los acuerdos internacionales que ha suscrito España, en particular los referidos a la eliminación de minas antipersonales y bombas de racimo.
Le recuerdo que España ha sido el primer país que ha destruido sus arsenales de este tipo de munición, de efectos tan nocivos, y también recuerdo, imagino que como usted, que usted mismo, cuando comparecía en esta Cámara, me preguntó cómo íbamos a asegurar el cumplimiento de la Convención de Dublín en las bases de uso compartido. Pues muy bien, tal como le dije en aquel momento, aquí tiene la respuesta. Y aún hay más, las autoridades norteamericanas van a tener que informar anualmente a los responsables españoles de las bases de uso compartido, de los tipos y las cantidades de su armamento almacenado y de cualquier tipo de cambio que haya, tanto del tipo de armamento como de las cantidades disponibles. Y además, una medida adicional, cualquier incremento importante de esa munición disponible debe ser tramitado y autorizado por el Comité.